Yo tuve una compañera, el tiempo que estuve aquí pidiendo es una compañera linda, una compañera comprometida, una compañera que tenía muchas ganas. Tras confirmarse la participación de la hija de Alejandra Guzmán en el programa Mira Quién Baila 2023, después de los pleitos que tuvo con su famosa madre, dejó plantada a la producción del programa este fin de semana sin dar motivo alguno. Esto debido a que Frida protagonizó un incómodo momento con la conductora Francisca Lachapelle durante una entrevista en Despierta América. Al parecer, esto pudo ser el origen de la molestia de la hija de la Guzmán y la razón por la que decidió ya no presentarse al concurso de baile. Y es que la conductora le preguntó sobre la canción Milagros que su madre le dedicó. Hace poco tu mamá sacó una canción que es una canción donde está contigo como pidiendo reconciliación. Una canción donde expresa que te extraña. ¿Escuchaste la canción? Se llama Milagros. Y Frida rápidamente contestó con un crudo sí. Esto ocasionó que la cantante recurriera a sus redes sociales para mostrar su molestia. Frida reposteó la entrevista en sus historias de Instagram, donde colocó un emoji de disgusto, lo cual Francisca vio y de inmediato pidió disculpas por lo sucedido. Ahora bien, después de todo este embrollo, Frida Sofía no se presentó a la gala y Univision confirmó que había quedado fuera del reality. Luego de esto, Frida Sofía dejó plantados al público y jueces de Mira Quién Baila 2023. Según la producción, Frida Sofía no se presentó a las grabaciones de la segunda gala y al final quedó descalificada. Consideramos a Frida Sofía parte de la familia Mira Quién Baila, al igual que el resto de las estrellas que participan en esta edición. En la segunda gala, la artista no se presentó a la grabación, convirtiéndose en la primera estrella en abandonar la competencia. Pero bueno, en otros temas te cuento el top 5 chismes de la semana, desde el nombre de la hija de Cristian Nodal hasta el bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.